pues toca el 24 horas diciéndome que sea a mí, güey. Y no traigo dinero, ¿qué vas a hacer primero? La neta, ya valiste. Mira, güey. Ahí le va. Este no va, güey. Ey. Esa madre no se quita fácil, güey, está loco. No. Espero que eres una linda princesa. Y toda princesa se tiene que dar en su lugar. Ey, qué rollo, amigos. Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show. Intro tan más sencillona, ¿no? Humilde, humilde. Lo que pasa es que pues estoy yo solo, inicié el video yo solo. ¿Por qué? Porque pues ahorita que vengan los plebes, ya les hablé que se dejen venir para acá, para casa, para empezar a grabar, y porque les tengo una propuesta. Bueno, no propuesta, sino que este video es un video que es tarde o temprano, se tenía que cumplir. Muchos de ustedes me lo han estado pidiendo, de que ya te toca, ya viste el título de la miniatura, ya deben de saber más o menos de qué les estoy hablando, de... pues el 24 o un día diciéndome que sí a todo, a mí. Ya lo hicimos con el Ramonchi, ya lo hicimos con el Yossi. Se hizo como que de dos maneras distintas porque cada quien como que pidió cosas a su gusto, a su estilo, no sé, como sea. Yo esta vez lo vamos a hacer diferente, plebes. Yo no le voy a pedir, bueno, todavía no sé, ¿no? Pero yo tengo pensado no pedirle como que nada material. ¿Por qué? Porque pues yo sé que pues ahorita estamos en las fechas en que pues uno gasta con su familia, los regalos, los niños y todo eso. Pero pues sí voy a hacerlo de una manera divertida, porque muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo. Yo quiero que este video sea como que para ustedes, un regalo para ustedes de pues fin de año. Entonces voy a ver qué se me ocurre, plebe. No sé, se me está ocurriendo como que con Titeguita que lleguen. ¿Sabes qué, plebe? 24 horas diciéndome que sea a mí. Lo primero, plebe, que voy a hacer es rasurarlos, porque la idea que traigo, quiero que anden bien rasuraditos. El Ramón Chipo ya ven que no le gusta quitarse la barba. El Yossi pues está dejando la barba, no sé si porque quiere estar igual que el Ramonchi o no sé, pero lo voy a rasurar posteriormente. Pues voy a, no sé, conseguir ahí unos trapos de mujer, vestirlos de mujer o ponerle uñas, maquillarlos y así llevármelos a la calle, no sé, se me ocurren muchas cosas. Entonces ahorita nomás estoy esperando que lleguen y pues quédense a ver todo este video, porque va a estar chilo, va a estar entretenido, divertido y pues como no puede faltar, épico, como todos los videos que van a ver en Cevichurro Show. Entonces, pues no me falta esperar a estos güeyes y a darle con todo este videito. Vamos. Ahí llegaron los plays. No saben la que les espera. Ya pasó. Dale. ¿Qué pasó, chavalón? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo vienen? Ándale, mamón, no hay nada. Ah, quería presentarle al Pino, güey. Buenos días, señor Pino. ¿Qué pedo? Acá, ¿qué? Acá. Pásale, güey. ¿Eh? Comida quiere. No sea simple, hombre. Mamón, güey. Tú vienes bien comiado a la verte. Güey. A ver, va a haber punta. ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa, el centro de mesa se va a rifar al último, ¿no? Que pues ya se hizo el 24 horas diciéndole que sea el Ramón, ¿sí? Ya se hizo el 24 horas diciéndole que sea el Yossi. Pues toca el 24 horas diciéndome que sea a mí, güey. No traigo dinero, pues. No, hasta eso, que no se preocupen por eso. Yo ya sé más o menos cómo lo vamos a hacer. No les voy a pedir cosas materiales, pero van a tener que hacer todo lo que yo les diga. Ay, ya, ¿qué? ¿Sí? ¿Te toca? Ustedes saben que pues, cuando a mí me tocó, yo cumplí. A ver, ¿qué vas a hacer primero? La neta. Mira, primero. Vas a ver. No, ya, es que esto ya no es de que si yo te digo lo no, que van a hacer que primero. Para saber, ¿verdad? Para saber. Tienen que cumplir de todos modos. Si no, por nada, ya ni decirle que a lo mejor no llega ahorita, ya valiste. Mira, ahí le va. Neta, güey. Son dos. Dale uno al Ramonchi. ¿La vamos a rapar? No, yo no soy tan manchado, güey. No, dáselo al Ramón. La barba nomás. Bestia, güey. La barba, güey.
Güey, pero ahí viene año nuevo, güey. Yo quiero traer barba. No, pues es que para empezar el año con barba nueva, pues. Y así te hace falta, güey, para que te salga barba. Sí, pero para que te salga la barba negra, pues, porque tiene como que pelitos blancos. Güey, pero yo he batallado un chico para que tenerme la barba, güey. Ah, no pasa nada. Ese pelo pica piedra, güey. Pedro, y sí, cierto. Yo aquí me parezco, yo soy Pedro y Pablo, ahí están. Bueno, pues así damos inicio el 24 horas diciéndome que sí a todo. Y pues como ya les dijimos, esto va a estar divertido, plebe. Va a estar divertido, entretenido. Y pues para los plebes a lo mejor van a decir que va a estar manchado, pero está tan manchado, güey, la barba, güey. No, 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 está manchado, está bien, sí, sí. Ah, pues se van a quitar la barba, la de. Ahí viene el Ramón, plebe. Ahí viene el Ramón, ya la de. Que no sea que ¡Hala, güey! ¡Qué cara, güey! ¿Cómo veo? Güey, te vi morrillo. ¡No! ¡Es el... güey, me volteaba acá, güey! ¡Erga, te parece cachú rubio, güey! ¡La verga! ¡Es un papucho! ¡Es un papucho! ¿Qué película sale ese vato, güey? ¡Es para la vez! ¡Es un papucho! ¡Oye, de veras, güey! ¡Ah, sí me parece, güey! ¡Es para la vez! ¡Cantinero! Luego te sales, di la barba, mamá. Sí, ya sé, güey, pero... Nada, sí me salen los 4 días. Es uno de los mientras, bueno, con un frillazo en el ocio. Vamos a esperar yo, así a ver cómo sale la... Ah, güey, igualito. Bueno, ¿qué tanto te tazas? ¿Ya qué dime? Tú no cambias mucho, oye. No, Te miras más chavo. Sí, me miro más. Sí, güey, te miras más chavo. Sí, te miro bien puteado. A mí me dio igual. No, pues, ¿y ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué no hacemos ahora? No, ponerte los pelos que quitaron con la loca. No, me no. Para no. ¿Una ceja? ¿Qué quieres? No, 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 vámonos. Tenemos una cita ahorita ahí en un negocio. Ah, no, guapiaste para mi tanda. Sí, viejo, pues, dale esa quesita y topa que vaya mi inquilín. Ustedes jálense, no la piensen mucho. No sé, yo no. ¿No va a pintar el pelo o qué? ¿Qué pa' qué, güey? ¿Qué vamos a hacer aquí, Cristina? Pues que vamos a tener una salida muy importante, güey. Tienen que ir bien arreglados, güey. Aquí estamos. No sé qué mamada tramo, pero, güey. Mira, venimos a la estética de tu hermana porque es la que está más cerca, ¿no? Pero porque tu hermana también se va a prestar para lo que le van a hacer, pues. Pero yo pelo ya lo traigo corto, güey. Yo traigo pelo corto. ¿Se te hace? ¿Qué te van a pegar? ¿Me vas a pelar o qué? ¿Ya te peló? No, güey, usted... Vamos para allá, güey. No mames, pinche. Ustedes bájense, hombre. A ver, sí, dígame, lo que le va a decir que se haga de una vez. No, pues espérate que se ocupe de la señora, porque también le van a poner a ustedes. Ah, ¿no va a pintar pelo o qué? Sí, pa. Ay, me agarraron, no te la mechó. Ceja, güey, la ceja. Bueno, ya vamos, faltan 3 días para yo reo. Para que ande bien clean. No, mentira, aquí mi amiga Cintia le va a ver tus uñas. A ver tus uñas. Ándale, más o menos así. ¿Qué? Más o menos así. Así le van a quedar las uñas a ustedes, güey. ¿No van a poner uñas? Sí, pa. Pon la mano ahí. ¿Quién se va a quedar primero? ¿Qué? Este no va, güey. Ey. Esa madre no se quita fácil, güey. Está loco. No me pueden decir que no, de todos modos. Ponte uñas tú, güey. Y ni modo que mira que no, no se puede. Güey. Uy, no, bueno, no, fantasías que tienes, güey, con otro. Y le voy a... Tiene un chicharrón con nosotros. Y ahorita lo va a querer maquillar y lo va a querer ir a vender. Ah, buena idea, vete la maquillada. No, vete. Le voy a dar chance que ustedes cogen el color, pues, el color que ustedes quieran. Pero desde largas, así como trae la firulay, ¿sí o no? Largas, porque mira, ¿qué color te gusta, Ramón? Con brillito te verían bien, ¿no? Porque viene año nuevo, pues. Algo que le quede a tu ovni que traes. Algo que le quede a tu... No, güey, viste, güey, estás enfermo, güey, de verdad, güey. Ah, pues, ¿qué prefieres? Una azul. ¿Ponerte uñas o nos vamos ahorita y me compran unos tenis de los que se compraron a ti? Vamos, compran, te los compro. Vamos, a ver si es cierto. Vamos, pues. Vente, Ramonche, Vámonos, Ramón. Me van a comprar unos pinches tenis de los caros a la vez. Sí, no, pero es que uñas no me animo, güey. Cabrón. Es cierto, a la vez. Uñas no, pues. No, la verga, venga, se van a poner uñas. No, no, no. Vamos, te vamos a comprar un tenis. No, yo no quiero tenis. No, no quiero nada, güey. Un pantalón de Chain. No, no quiero, ya compré yo, ya me surtí en Chain. Un gorro. No, se van a poner uñas. Verga,
Ay, no manches, güey, no, qué cabrón. A la escuela, güey. No, aquí no. No, muchacha, no. ¿Qué, güey? Digo, ¿por qué duele? No duele. Duele, me duele. ¡Me grito mejor! ¡Ay, no te pongan uñas, mujeres! Así se ve bonita. ¡Ay, me estás agarrando el cutículo! ¿O cómo se llama? La cutícula. ¡Uy! La cutícula. Uy, yo sí. Ay, yo sí, yo qué. No, que tú también te vas a poner. Pestaña mejor. ¿Pestaña? Sí. Ah, sí, te... ¿No pones pestaña? Sí. No, no, pero no me la voy a apoyar. Está sudando. Toca de la mano. ¿Qué, Ramón? ¿Cómo vamos? ¿Ya ha quedado listo? ¿Eh? ¿Ya? Ya, mira. No, tiene aparte. A ver, oye. Cat. Máquina, güey. ¿Qué? ¿Te gusta? Y no te gusta para quitármela. Como para que me rasques la espalda, güey. Todo, desde arriba hasta abajo. Ah, güey, sí, 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 no, te atrevas a pedir eso, güey. A ver, güey, ya. Ahorita no me pueden decir que no. Ah, se siente perro, güey. Ahorita me va a rascar. ¿Qué rascarán? ¿Qué ramos? Me estoy orinando, ¿cómo lo vas a hacer, güey? Me estoy orinando. ¿Y cómo lo hace? ¿Para qué? Para bajarme y... Que te ayude. Pues nomás lo haces así. Y ya te bajaste. No, no va a tener que sentar por ahí, nada. Pues ya, tu pedo, pues ya tú sabes cómo lo haces. Más allá. Se le mandó a quemar las uñas, Ramón. Plebes, el Ramón ya le pusieron las uñas, pero entró al baño y al parecer está batallando. Está batallando, no sé si. ¿Qué pedo? No puedo, güey. ¿No puedes qué? Que salga todo miado a la vez. No, pues es que no me puedo bajar el cierre, güey. Y por acá de este lado, plebe, yo sí. ¿Qué color las pediste? ¿Qué color las pediste? ¿Eh? ¿Qué color las pediste? Yo, negras. ¿Negras? ¿Negras? ¿Y ya? Pues si sabías que no va a ser lo que tú quieras. Entonces. Negras, negras. Entonces, plebe. ¡Ramachi! ¿Ya? Ya casi. ¿Ya casi qué? Ahí está ya. Ahí está ya. ¿Qué pedo? ¿Eh? ¿Qué? No podía y estaba así y lo que me agarraba. ¡Ah! ¡Volale, volale! Lo agarraba y se quería salir. Lo agarraba. Se quería salir de eso. Uy, eso es un no. Mi respeto. Bueno, ustedes como sea, si tienen falta de chaval, nomás lo hagan. No sé, no, las mujeres no se ocupan de atender nada, pues. Ya. Nosotros sí. Ahí. No, yo la neta tengo que hacerle así. No, imagínate el chupete. El chupete ni hablemos, bueno. El chupete ni hablemos. Ya, ya, mi baño. Me güey, así van a andar todo el día, güey. Tienen que Catuma. Güey. A ti me dictaba de voz, no mames, no mames, Ramón, güey. Échate la mano, güey. Muchísimo, güey. Ah, güey, ya está, está lleno. Ay, ¿qué me están haciendo? Ay, no, sí. La cutícula. Ey, no, 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 no la rapes, tan. Es normal, yo, si no me la rapes. Es normal, no te asustes. Los gritones que tenía ahorita. ¿Qué? ¿Llanto entonces? Ay, qué perra quedaste. Yo me fui al baño y no me pude sacar bien ahí. ¡Asco a la virga! ¡Se vio! Es que no, no sé cómo se le hace. Se vio, Ramón, tanto que se rió de ti. No, sí, pero es que la vida está más exuberante, güey. Es más difícil controlarla. Es más difícil controlarlo. Ah, no, no, yo no hablaba de las uñas. Son iguales, larga, dice. ¿Qué vamos a hacer, pues? No, pues ya quedó las uñas entonces. A ver, espérame. Ey, ¿qué? No, ya. Oye, ¿no tendrá maquillaje? Para que le des un chapete, sí, esa mamada. Algo tranqui. Sí, también. Sí. Pásenle, güey. Todavía ¿qué? Falta. Vénganse. ¿Qué? Todavía falta, vénganse. No, oh, pues que tenemos que salir bien de aquí, güey. Si sí, no, pues no, no, no va a tener chiste. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde, ya? ¿La vamos a maquillar? Sí. Ahí, siéntese aquí. Sí, siéntese uno ahí. ¿Es en serio? ¿Es en serio?
Ay, ni modo, güey, ni modo. No, güey. Tiene que cumplir, güey. Pues ya traes las uñas, hombre, ya qué, qué no, más da. No, güey. De aquí a la caseta 4, güey. Sí, directito, agarra billetes. Y el otro dándose masaje con. Sí, sí. Ahorita no está puesta en la cara, güey. Amigos, pues los players ya quedaron listos. Ya está terminada la sesión que les acaban de hacer ahorita. Nomás que no quieren salir, les da vergüenza. Y pues yo ya me los quiero llevar para irnos a donde vamos a ir, pues a otro lugar. Abre el carro, ya, hombre. Ah, sálganse. Abre el carro. Güey, a donde vamos a ir hay más gente todavía. Ándale, güey, apúrate, apúrate, apúrate. Abre el pinche carro. Es un papucho. Amigos, y pues así fue el resultado final, plebes. Ya nos vamos. ¿A dónde? No sé todavía a dónde nos vamos a ir, pero... ¿Qué traes, Márgara Francisca? No, ¿qué? No estoy enojado, que siento que una parte de mí se fue, güey. Neta. Y regresó otro. No sé, güey. Es que me siento extraño, güey. La gente sí que te queda viendo, güey. Siento que me están aventando billetes de 100. ¿Qué nos quedan, güey? ¿Quién sabe, güey? Bueno, la suñó, güey. No mames, la suñó. Y luego no se pueden ir al baño, güey. Está para agarrarme el pellique 7 veces, güey. Y nomás. Y me doblé las uñas. Güey, ¿cierto? ¿Cómo la...? Ahorita pa' cagar. Hay muchas mujeres que sí agarran el... Ay, que no puedo hacer nada por las uñas y no hacen nada. Pero estas uñas... Pero hay mujeres que sí hacen todo, güey. Hacen... Que pueden hacer de todo. Qué loco. Qué loco. Oye, a ver, Raúl, ¿no te va a cagar? ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas! Parecen doña los dos a la vez. De esas doñas que van a la fiesta, ¿no? De esas doñas que se andan peleando por el centro de mesa en los 15 años y la vez. Oye, ¿sabes cómo? ¿Cómo? ¿Sabes si Jacinto se trajo siempre a doña Chuy? ¿Sabes? No sabes si nos vamos a quedar con centro de mesa o nomás estás sin loco. Y chiquito te mamaste con esta madre, güey. No, y lo que falta. ¡Ah, va! No, mami. Plebes, no, plebes, espérese, güey. Ya, ¿dónde agarró? Ay, es que no se alcanza a mirar. Plebes, lo que pasa. me estaba fumando un cigarro. Bueno, lo voy a platicar esto. Se vino bien. Ay, disculpe la palabra, plebes. Oigan, resulta que me estaba fumando un cigarro y pasó un señor, ¿no? Y me miró y me pidió el encendedor prestado. Y el señor me dice, oye, ¿cómo te llamas? Me dice, porque hay cuenta que estaba aquí, espérate, voy a bajar, es que plebes, no se puede ni grabar con estas pinches uñas. Resulta que estaba aquí estaba sentado así con la puerta abierta y el señor viene saliendo del cajero de ahí del banco. Bueno, el caso que, ay, no, mames. ¿A dónde está? No se mira por ahí. Guacha, mira, me está marcando. Plebes, bueno, le voy a resumir este pedo, fíjense. No, espérate, es que estoy grabando. Plebes, bueno, resulta que el señor me dijo, préstame el encendedor, me dice. Y le presté el encendedor y me preguntó que si cómo me llamaba. Le dije que me llamaba princesa. Bueno, me decían princesa. Y bueno, el señor me dijo, pásame tu número, me dice. Y yo, la neta, se lo pasé, le pasé mi número bien. Para ver qué hacía el señor. Era un señor, se miraba bien, hombre, el amigo. Y le pasé mi número, plebe. Y me está marcando. Pero ahorita que dicen, es que no tengo con qué grabar. Y este güey no puede, saca tu celular, si no para grabar, güey. Es que es un pedo, plebe, es un pedo con las uñas. Ahorita voy a grabar el número. Y, y si quieren, márquenlo ustedes también. Porque le digan, ese ya se pasó de verga. Pero bueno, seguimos grabando, plebes. ¿Qué es esa madre? Es que mira, guacho, güey. Ahorita ya que te venía diciendo del vato. Sí, amor. Pero resulta que te leí mi número un vato, güey. No mames, en serio. Sí, se lo pidió, sí, sí me lo me pidió. Pidió, encender, no pidió. Es que me pidió, es que me estaba fumando un cigarro, pues. Me está diciendo. Y cuando me lo estaba fumando, güey, el vato se arrimó, pues. Y me dijo, préstame la lumbre. Y le presté la lumbre, güey. Y ahorita, y hace rato me mandó un mensaje, güey. Hace, y, güey, ay, güey, voy a tirar. Hace 18 minutos, güey. ¿Qué dice? Hola, me gustaría conocerte, soy Ramón, el señor de ahorita. ¡Ándale, Ramón! Se llama Ramón, ¿no? A la verga. Dile, no tiene un amigo. Le contesto, güey. ¿Ah, le contesto? A ver, ¿a qué? ¿O no? No,
Grabes el número, play, grabes el número a la vez. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Pero qué le digo? Pues primero a ver qué te dice el vato, ¿eh? Pues sí. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué intenciones quiere contigo? A ver. A ver, sí. Si te conviene. ¿Sabes? Sí, nomás. Ah, pues no puedo subirlo. No, pues ya no marcó, güey. Pero me ha estado marque y marque, güey. Y ahí está marcando, otra vez. Pues llama a este. Neta, no es mamada, güey. A ver. ¿Bueno? ¿Dónde? Oye, ¿en serio te llamas princesa? No, me llamo Víctor. No, estoy jugando. Oye, ¿todavía sigues en el banco? No, ya me vine. No, ¿y para dónde vas? Pues vengo aquí con unos amigos, es que vinimos a comer. Si nos vemos en la ley del valle, ¿para dónde vas? Es que no puedo. Oh, ¿por qué no puedes? ¿Qué verga le digo, güey? Dile cuánto más a dar. Es que yo... Pues es que yo no soy de Culiacán, yo vengo de paso. Ah, pero nos podemos ver un rato en la ley del valle. Aquí, pero es que yo cobro, güey. Deposítame. Oye, pero, bueno, mira, lo que podemos hacer... Lo que podemos hacer es que dejo que mis amigos me dejen ahí. ¿Dónde estás ahorita? Aquí voy a caminar a la ley del valle. ¡A la mierda! No mames. Ok. Mira, es que, ¿cómo te digo? Sí me da pena porque nos acabamos de conocer. Pero no pasa nada. Para conocernos más. Me imagino que tú estás casado y... Y pues yo tengo novio y lo dejé en Tijuana. Pero no capado, mija. A lo mejor te casó. Ese vato anda urgido, güey. Ese vato anda urgido. Lo malo que se dejen las cosas ahí. Qué loco, güey. Bueno, mira, manda mi ubicación y te cobraré 250. ¿Cómo? Te cobraré 250 pesos. Qué barato. 250. Sí, 250. Ah, me parece muy bien. Te mando ubicación y nos vemos. Sí, y me llevas a comer. A donde tú quieras, mi reina. Va, pues. ¡A la güey! ¡Qué pedo! Oye, con uñas y con maquillaje pueden sacar más feria, güey. Vámonos con el señor a la verga. ¡Ey! ¿Cómo me va a mandar la ubicación? ¿Traerá WhatsApp? Hay que checar. ¡Ey, si vamos ahí siempre! Sí, yo voy y los dejo para allá, no hay pedo. No, vete a la verga. Vámonos a la verga como otro lado. ¡Arre! Ey, es parte del 24 horas. Váyanse con el vato, le voy a decir. Pinza la verga, güey. El güey, 250 le quiero saber qué decirle cuánto se cobra. Sí, güey. ¿Cuánto se cobra, güey? Oye, y que el vato los haya ubicado, güey. Y que diga el vato, no creo, verga. No. Les quise hacer una broma y sí jalan los plebes. Que les veo un quemadón al rato a la verga. Ahí está su número, lo estoy quemando yo también a la verga. No, a ver, espérate. Ey, editor, no, Kevin, no lo censures, güey. Nada a la bestia, nada de eso, güey. Para que le marquen al vato. Ey, no, si nos metemos en pedos. ¿Por qué? Pues para que anda de caliente. A mí me respeta. ¿Ubicación bien o qué? Güey, te mando ubicación. Pues gacha. No manches, güey. Iremos, güey. Me pone ope. Si es en la ley del valle, güey. Güey. No quiere invitar a comer. O a ti nomás. ¿Quiere invitar? Plaza del Valle. Loco, iremos a ver qué pedo. No, Cristian, no mames, güey. No, déjate, güey. ¿Qué? O vamos y le decimos. Imagínate. Estaría bien verga subirlo, güey. Ajá. Y hacerle una broma a nosotros. Y ya nos tomamos el rollo con el 24 de diciembre que sí. Sí, no, estaré chino. Sí, vamos. Está mejor. Pero el pedo es que si vamos y el vato se lo quiere llevar a la fuerza ya estando ahí. Es un batillo, güey, es un señor. Se mira bien fifiruchillo, ¿eh? Sí, como que. Ya solo, ¿qué? Me sopla y se cae. Lo vine caminando, güey. No sé si agarró carro allá abajo, güey. O se fue en camión o no sé, güey, pero. Para ver un señor así tan. Se mira. ¿Cómo quién estaba, güey? ¿Cómo quién? No, pues. Ay, no, es que no se puso uno, ¿cómo decirlo? Ojalá haya apuntado las placas del carro y al rato que me mire, ahí va el mayate, ahí va el mayate. Ese el encendedor fue puro pancho, no para acercarse yo, sí, güey. Sí, güey, porque el vato. Mañoso. Volteó y me vio sentado fumando. Y volteé y yo me reí, güey, pero yo me reí no con el señor, pues. Le coqueteaste. Me reí porque es que me dio vergüenza, güey. Sí, güey.
Pero no me reí porque ni el señor se rimó y me dijo. Lo tomó el vato como. Sí, amante, por... vato. Sí, me dice, oye, ¿me prestas el encendedor? Me dijo, traes lumbre, me dijo, ah. Sí. Traes lumbre para prender un cigarro. Le dije, sí, le dije, ya le presté el encendedor, pero no. Pero yo de mamón, pues, porque ya estamos haciendo la voz cura yo a este güey, porque una vez hasta cené enseguida contigo, güey. Se lo quedó viendo. Y se lo quedó viendo. Buenas, le dije, sí. Y por hacer la cura el vato, la verga. Ahorita aquí soy. Hasta novio nos salió la verga. A 10 pegues, sí. Estoy gordibueno, Bueno, pues aprovechando que ya... Oye, ¿es cierto? ¿Para dónde vamos? Para allá voy. Aprovechando que pues ya la están haciendo, se están metiendo mucho en el personaje. Vamos a ir a la casa ahorita del Watsi, güey. Vamos a la casa del Watsi. ¿A qué? Y se van a bajar, ustedes solos, se van a ir así y le van a decir que no sé, que quieren emprender un nuevo negocio. Que nos invierte y nos apoye. Se le van a ir a lanzar al WhatsApp ustedes. Le van a tirar el rollo, Le van a tirar el rollo, que siempre ha sido su fantasía. No sé, ahí lo que ustedes quieran, pero tienen que llegar tirándole el rollo. Lo que sí me pongan nalga. Y me opere. Oye, WhatsApp, adinerado. Pero tiene que ver real, porque si no, lo van a tener que hacer algo más acá, ¿no? Arre. Yo lo voy a agarrar. Yo también, con el guachi, yo jalo la verdad. Con el señor aquel lomo que se mira que no tiene dinero. Van a ir y le van a tocar la puerta y en cuanto salgan empiezan a... Obviamente, pues, aquel güey va a agarrar cura de ustedes en cuanto lo mire, güey. No, pues, dígale que es un secreto que tenían ustedes y que... Que pues no podían esperar que terminara el año sin decirle esto y la... Güey, ya no está privado, no sé por qué no nos han corrido, güey. Entonces, te mete atrás de los carros, casi te cae la pluma ahorita encima. Güey, es que donde nos paramos hacemos un desmadre, güey. Ya te grabé el audio para emparejarlo, mira, güey. Ahí está, pues. Grabando audio. 3, 2, 1. Dale, vámonos. ¿Qué le digo? No, pues ya ustedes ahí. ¿Dónde vas a estar escondido? Yo me voy a esconder allá donde grabamos la lanzado. Otra vez. ¿Eh? Lanzado, que me gusta y eso. Sí, pues ahí ustedes lo que se les venga a la mente. Esto se va a poner bueno, plebe. Esto se va a poner bueno. Dime, ¿por? Recuerda que eres una linda princesa. Y toda princesa se tiene que dar en su lugar. Si te falta, respeto, tú échale ganas. Pero no me dejo. No. ¿Y tú? No me dejo que me toque. Ok. A las uñas que dejo. Segundo se mira. Ay. No mira. Ya te vi, güey. Welcome. Sí. Va a venir a tomarme fotos para vos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pues aquí veníamos a saludarte. ¡Eh, güey! ¿Qué, güey? Porque siempre llegan así de la nada, güey. Sí, somos divertidas. Sí, somos como que muy entusiastas. Y ahora con esta payasada, güey. ¿Eh? No, pues, no, güey. ¿Pero cómo se me mira bien? Venimos con otras intenciones, no sé cómo. No sé. Quieres una fusión. No sé si estés solo. No, ajá. ¿Está tu novia? Tu amigo el editor. Uy. Pero ¿Estás solo? ¿Eh? ¿Estás solo? Estoy solo. Solo, pues, no hay nadie. O sea, podemos pasar. Estoy solo, güey. ¿Quién está? Pues está mi morra. Mira, mándala a la tienda. Ah, pues, hijos. Dile que vaya un mandado a tu novia. ¿Para qué? ¿Qué porque, pedo, güey? ¿Para qué? Porque queremos platicar contigo, güey. Pero algo. O nos vemos al carro y platicamos en el carro. Está polarizado de todas maneras. Sí. No, o sea, es algo. No queremos que sepa nadie, pues, lo queremos decir a la sorda. Ajá. Pues aquí, díganme, aquí no hay nadie, güey. ¿Qué? No, mejor aquí, güey. Ah, bueno, es que no. Me da que se va a Pancho, güey. Ay, sí. Ay, mira, checa el tiro. Checa. Uy. ¿Cómo se te hace? De que eso no tiene a ver. A ver, si no lo saca muy vaso, sale. De jelly. Sí, ya para rascártelo, güey. Para rascártelo. Sí, sí. Para rascártelo, huevos. Sí, ándale. No. De lejos, así. Jálate. No, güey, si se anima, güey. No pongas eso, güey. No, güey, ¿por qué hicieron eso? Pero eso no está. Eso no estaba yo.
Ay, no estaba en el guión. Pero eso yo no les dije, güey, no mames, se fueron a los extremos a la verga. ¿Qué es eso? Güey. Güey, igual. Vete a la verga, no. Ya, güey, no está madre, ya, güey, por favor, güey. No, pues que no se puede, queda todavía mucho tiempo, queda todavía, güey. Ya llevamos 5 horas, güey. 6 horas llevamos, güey. Chingado, ya están grabando con un celular más verga. Oye, pues, ¿qué piensan, güey? Ya traemos tú, güey. Que acaba de pasar Navidad. No mames, güey, no sabía que este güey estaba... Después que te mandé 2 acá y no aprovecha, güey. No, pues este güey sí se jaló. ¿Cuánto cobran, diste? Es que te lo pasé un rollo con un vato, güey. Ya la gente, ya traigo mucha vergüenza encima, güey. Ay, mucha vergüenza. Mucho peso de la culpa. No, sí, güey. ¿Están grabando qué? Estamos diciéndole que siete pendejos. 24 horas diciéndome que sí, pero como no soy tan manchado, pues pedirle. ¿Qué es, Cristian, güey? ¿Eh? ¿Qué tengo que ver? No, pues ¿qué tengo que ver? ¿Esto? ¿A estas perras? No, pues nomás te quise mandar un regalito, güey. Ya ve que todo. Que no pasara su cumpleaños desapercibido. Sí, güey. Ya es que todas las navidades hacíamos intercambio. Ahora no me trajeron serenata en cumpleaños, güey. Pero te traje 2 escorts. 2 escorts, tío. Ya, ¿qué te pasa? Mira, güey. Ya esto va a ser como que lo último ya, güey. Esto va a ser lo último. Y va a ser lo único en lo que van a gastar. Pues va a ser lo único, se puede decir, gasto que les voy a pedir yo a ustedes. Va a comprar carne. Va a comprar carne para paño nuevo. Ay, no. No va a ser paño nuevo. No va a ser para mí. Es para algo, para una labor que vamos a hacer, güey. Van a comprar 100 kilos de carne, güey. ¿Ver? ¿100 kilos, güey? 100 kilos de carne. Ey, eso por qué tanta cosa. Ustedes van a comprar 100 kilos de carne y yo sé, verija, cómo la van a hacer. No, sí, yo sé. ¿Cómo la van a hacer? No, güey, pero ahorita sacamos. O sea, para los 100 kilos, no. Ahorita consigo. Ahorita sacamos, yo sí, no te preocupes. Mira, güey, es para una labor que a lo mejor, ya explicando bien la labor, lo que vamos a hacer, no se le va a hacer tan pesado el gasto, pues. Sí, sí, sí. ¿Sí, va? ¿Está así? 100 kilos, como acabo de hacer kilo, como unos 180. Por ahí varía, no sé cómo ande ahorita por la fecha. 100 kilos, ¿cuánto viene siendo? A lo mejor con las uñas y el maquillaje que cargan. Sí, sí. Ingato, verga, 18 mil pesos. Vamos a comprarla a la vez. Cálense, jalados a la vez. ¿Ya sacaron cuenta bien? ¿Estás seguro que 100 kilos, güey? Sí, güey. ¿O 200? No. 100. No la pienses más, ¿ya lo viste? Ya, okay. 100 entonces. ¿No va a ser posada, güey? No, ya después lo de la verdura y todo eso. Sí, pero ahorita la vas a comprar también. No, yo de la verdura mañana, para que no calle ya. Pues bueno, amigos, ya están pagando acá lo de la carne. El Dios ya está pagando, el Ramón se está haciendo güey acá a este lado. Y amigos, esto que estamos haciendo, bueno, esto que les pedí a los plebes, no les voy a explicar mucho, nomás que estén pendientes en el siguiente video, porque va a ser un video chingón, va a ser un video perro, un video épico, y pues no les puedo decir más que estén pendientes porque se viene una sorpresita ahí para todos ustedes. Y bueno, amigos, pues ya, ya. ¿Qué? ¿Tú ayudas, cabrón? Pues sí, aquí es mi día de gozo. ¿Me tengo otra carta? ¿Cuántos cartones son otros? Son 3, 4 cartones más. Si va a caer. Hay que recorrer para allá que yo. Amigos, pues hasta aquí va a quedar el video del día de hoy. Si les gustó, denle machín like, coméntenle qué les pareció. Ustedes se dieron cuenta, no fui manchado. Y si quieren ver qué vamos a hacer. No fui manchado. La neta, ya. No, pero nosotros sí nos manchamos, mira. La neta, si quieren ver en qué va a parar esto de la carne, plebe, de los 100 kilos de carne, pues en el próximo video se van a dar cuenta de qué es lo que vamos a hacer. Pues sí. Por mientras, yo no subí la cara. No, yo tampoco eso, verga. Hoy vamos a subir el carro. Plebe, sin más que decir, yo soy el Chris. Yo soy el Yossi. Yo soy el Ramonchi. La Yossi y la Ramonchi. Ramonchi. Nos vemos en un próximo video. Esperen el que sigue porque va a estar bueno. Estamos desde abajo, puesto para el trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho criticado.